Los 25 diputados de todas las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad reformas a diversas leyes para seguir de oficio el incumplimiento de asistencia familiar a los adultos mayores, garantizar la participación de las personas con discapacidad en procesos jurídicos e impulsar los derechos para individuos en libertad condicional o en prisión. En sesión ordinaria de este martes, la 61ª legislatura avaló reformas al artículo 221 del Código Penal del Estado para que las autoridades correspondientes persigan de oficio los casos de incumplimiento de asistencia familiar hacia los adultos mayores, una demanda generalizada de este sector. Un segundo punto fue la aprobación de las reformas al Código de Familia del Estado con el objetivo de acreditar la discapacidad en un proceso jurídico después de ser evaluada por especialistas para que el juez otorgue el estado de interdicción, es decir, que un tutor interceda en nombre de una persona con discapacidad respetando los derechos humanos de este último. Sobre este asunto, la diputada Elizabeth Gamboa Solís informó que médicos, psicólogos, terapeutas, maestros en educación especial y otros especialistas, así como la persona con discapacidad, intervendrán en el juicio para determinar en qué casos específicos necesitan apoyo y asesoría para ejercer sus derechos. Como tercer tema, los legisladores avalaron modificaciones en diversas leyes y normas estatales en materia de armonización de la miscelánea penal, justicia para adolescentes y ejecución penal sobre abuso de bebidas alcohólicas y tabaco. El diputado Daniel Granja Peniche manifestó que con esta actualización, aquellas personas que cumplan con alguna sentencia tendrán la posibilidad de acceder a los beneficios que le otorgue cualquier reforma que modifique su condena o el tratamiento mismo del delito cometido, al igual que cambia la denominación de condena condicional para llamarse ahora libertad condicional para los sujetos cuyos delitos sean considerados no graves. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión.